Sireno. Estamos en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este momento. Hay disturbios en las afueras del campus y pues nosotros estamos haciendo un recorrido por la parte que corresponde a la parte sur, la puerta sur, que mira al Mar Caribe, y vemos que ya una gran cantidad de estudiantes se han marchado. No hay suspensión todavía, pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su personal de estudiantil, pues se ve en la necesidad de tener que retirarse, ya que la policía han estado lanzando bombas lacrimógenas a diferentes lugares de las afueras de la universidad, las que penetran, la que lleva el humo, el gas, hacia adentro del campus, y los estudiantes se ven afectados. En este momento, siendo ya casi las 5 de la tarde, las 3 de la tarde, son las 2:30 minutos de la tarde, vemos que todo alrededor, bueno, pues en este momento parece en paz, pero vemos la gran mayoría de estudiantes que están tratando de buscar la manera de defenderse, ya que los protestantes están continuando . Bueno, hay un corredero en este preciso momento. Están lanzando piedras desde dentro hacia afuera. Y bueno, los estudiantes están enardecidos. La protesta es con respecto al reclamo del 5% del Producto Interno Bruto para las universidades, del presupuesto nacional, que están exigiendo, ya que entienden que hay muchas dificultades que hay que resolver, según ha dicho algunos dirigentes estudiantiles, y así también como la Asociación de Profesores de la UAS, FAPRO-UAS. Están reclamando este 5% que necesitan, y pues el gobierno pues no ha hecho caso omiso, o más bien ha hecho caso omiso en este sentido, porque no les ha dado una respuesta, no han terminado los diálogos con respecto a lo que ellos están reclamando en este momento. Es difícil, pero podemos ver que están dispuestos los estudiantes y todo este personal. Estamos ya por el área ahora, en este preciso momento, el área de afuera donde está el JJ, el Eugenio María de Hostos, etcétera, etcétera. Por aquí vemos una gran cantidad de estudiantes que se están retirando, tanto desde dentro del campus de la universidad como de los recintos adyacentes que se encuentran alrededor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos viendo también parte de las personas que por este lado laboran, que hacen sus ventas de productos, y los estudiantes siguen saliendo de la universidad. No hay suspensión, repetimos, hasta el momento. El rector ha hecho silencio en ese sentido. Pero aquí estamos ya por la puerta, estamos por la puerta este. Vamos a penetrar de nuevo al recinto y estamos viendo la gran cantidad de estudiantes, como podrán ustedes ver, están de camino hacia la salida. Aunque para allá adelante vemos un grupo que va caminando hacia el otro sector, es precisamente porque han salido de estos centros como el Eugenio María de Hostos y el JR y otros centros, otros lugares donde se imparte docencia también, para retirarse, buscar las líneas correspondientes donde puedan trasladarse a sus hogares. Seguimos viendo, aquí está el edificio administrativo. Todo en calma por ahí, en esos lugares. Todo está bien. No vemos ningún tipo de inconveniente de este lado. Y más adelante, donde podemos proseguir y ver cómo están los parqueos semi vacíos, porque no hay muchos profesores
que tienen sus vehículos y estudiantes, pues han preferido dejar sus vehículos en sus casas o simplemente no venir en el día de hoy por los acontecimientos que han estado pasando desde tempranas horas de la mañana de hoy aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a ver, de este lado ahí parece algunos movimientos más que se están dando o se están llevando a cabo. Vamos a ver por la parte norte, la puerta norte. Esta es la puerta norte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, aquí hay un personaje. Dígame a ver que, cuáles son las situaciones en este momento de la universidad. El tiroteo y la bomba ahí en la P2 ahí. Ajá, están lanzando piedras también. Y bomba y todo esa vaina. Mire para allí. Sí, muy bien. Ah, excelente. Voy a buscar un parqueo. Voy a buscar un parqueo para continuar haciendo nuestro reporte que nos corresponde en el día de hoy. Bien. Ahí podrán ver. Dentro del campus ya se incendió el asunto. Está moviendo esto. Y la gente está algo temerosa. Pero bueno. Vamos a ver si nos podemos parquear en un lugar donde podamos continuar haciendo este reporte directamente desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es difícil, pero bueno, así es como andan las cosas mientras los estudiantes se enfrentan a la Policía Nacional, ¿verdad? Otras personalidades como las que vimos ahora que trabajan, que son agentes de seguridad del departamento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, protegen pues a los vehículos y a las personas para que no puedan acercarse, para que no se acerquen a los lugares donde se están produciendo los disturbios, los enfrentamientos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, dentro de un momento nosotros vamos a continuar grabando, haciendo este reporte y bueno, ya ustedes ven la muestra. Las clases hasta el momento no han sido suspendidas, pero automáticamente los estudiantes, por las condiciones en que se encuentran, y la mayoría de los profesores no han hecho uso de su presencia en las aulas, pues se han retirado de las aulas los estudiantes. Así mismo ese es el caso que está pasando aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en este preciso momento. Vamos a ver por la puerta sur, va a pasar de otro lado para poder visualizar de nuevo por el lugar donde están los disturbios más fuertes que en este momento, los enfrentamientos. Pero estaban de la parte, primero estaban un gran grupo de estudiantes aquí en la parte, en la puerta sur, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y bueno, de hecho se han trasladado para el otro lado, a la puerta norte, de la parte que corresponde a la Tiradentes arriba, la avenida Tiradentes. Estamos ya por aquí, por el viejo comedor económico de la universidad. Podrán ver ustedes ahí los parqueos semi vacíos, algunas personas pues movilizándose, algunos profesores movilizándose para tal vez marcharse, no sé. Bueno, ya siendo esta hora, ya probablemente toda la universidad dentro de unos minutos quedará totalmente vacía y los estudiantes pues retornarán a sus hogares. Estamos por aquí, ya como podrán ver ustedes, estamos frente a la biblioteca Pedro Mir. Y bueno, de hecho, pues los estudiantes, ya se ven menos estudiantes que hace un momento, porque la mayoría pues se han ido, se están retirando del campus. Por lo tanto, las aulas, como podrán ver ustedes ahí en estas imágenes que estamos mostrando, están prácticamente vacías. Mientras nosotros hacemos el recorrido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por la puerta norte, estamos llegando por la puerta norte de nuevo, haciendo algunas grabaciones en ese sentido, para ver qué sucede, qué es lo que está pasando. En realidad ahí están los estudiantes haciendo sus estrategias para continuar con las protestas y los violentos enfrentamientos que en este momento se están suscitando. Así es, amigos televidentes. Bien. Están algunos encapuchados,
de aquel lado, allá al final de la puerta. Vamos a enfocar un poquito más hasta donde puede este dispositivo. Bueno, y eso es lo que está sucediendo. Bombas lacrimógenas, piedras, obstáculos, etcétera, etcétera. Es lo que está pasando. Ahí están los estudiantes lanzando piedras. Mientras de aquel lado están los agentes del orden público, la Policía Nacional, los cuales están tratando de evitar de que estos estudiantes sigan protestando. Desde el lado posterior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los estudiantes siguen lanzando piedras y obstáculos y pues enfrentándose con los agentes policiales. Allá podemos ver, nosotros estamos a una distancia prudente para no ser alcanzados. No es temor que tenemos, es que andamos en un vehículo y no tenemos ayudante en esta ocasión y lo estamos haciendo solo. Por lo tanto, tenemos que movilizarnos en el vehículo y ver las acciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto va para el derecho de prensa y Sí TV, el canal que está en ti. Reportando a Alan Vargas. Notario dominicano, el 29 de octubre sigue en la presidencia el doctor Pedro Rodríguez Montt.